¿Puedo ver sus papeles? Claro. Tome. Está registrada otro nombre. ¿Impuestos? ¿Seguro? No los tengo, pero seguramente están pagados. Sí, claro. Bájate. Incautaré esa motocicleta. ¿Ilias? ¿Algún problema? Quieren llevársela. ¿Puedo preguntar por qué? No, no puede, señora. Estoy hablando con él, ahora piérdase. Sabe, no puede hablarle a la gente así. A los tipos como usted, puedo hacer que lo suspendan en menos de 2 minutos. ¿No me cree? Mire, haga lo que quiera, señora. Pero yo estoy haciendo mi trabajo. Le faltan documentos, ¿qué le importa? A esa motocicleta no le faltan documentos. Ahora usted y yo iremos a la comisaría, hablaremos con su supervisor y veremos cuál es su problema. Y también podría explicarnos por qué está usted aquí como policía de tránsito cuando usted es oficial de orden público. Están llamando al jefe de la policía, señora. Jelin, ¿de verdad era el jefe de la policía? Eres un objetivo fácil, Ilias. ¿Crees que llamaría al jefe de la policía por un simple papeleo? Me lo creí, por Dios. Y él también. Ese desgraciado de Zafer no se repondrá en un par de años. Casi se orina, ¿lo viste? Casi se muere. Fue increíble. ¿Tienes hambre? Sí. Últimamente no sé qué decirte, cariño. Deberíamos dejar nuestra relación así. No tengo miedo de decirte que así te amo. No. Oye, te culpamos por nada. Lo siento. Que te amo. ¿Recuerdan al tal Ilias, el motociclista? Ella no tuvo nada que ver con él. Es absolutamente imposible. Después de todo, el tipo tiene una novia y es bellísima. De verdad, es todo un bombón. Tiene una camioneta todoterreno. Le pedí sus documentos y ella vino corriendo a ayudarlo. Luego llamó al jefe de policía. No cualquier persona puede hacer eso. Luego agarró, lo subió a su camioneta y se fueron juntos. Con un ejército de sirvientes y guardaespaldas atrás. ¿Por qué estaría contigo si puede estar con una mujer así, no? Al pan pan y al vino vino, ¿cierto? No tenía idea de con quién estaba tratando. Para nada, Dios mío. Se fueron hasta Zacaria. A una carrera. Lo escuché.
Lo escuché cuando hablaban entre ellos. Él está muy bien parado. Está con Helin Sesayoglu, familia. ¿Tienen idea de quién es él? Verán, en Turquía, cuando se habla de motocicletas, se habla de su familia. ¡Demonios! Bueno, espero que no se tome a pecho lo que pasó. Me suspenderían. Es malvada, en serio. Lo protege como un halcón. No se separa de él ni un segundo. Maldita sea mi suerte. Jamás encontraré una mujer así. ¿Quieres repollo relleno o albóndigas? También hay macarrones. El repollo está bien. Si no es un problema. Para nada, lo calentaré. Ve a cambiarte. Gracias, así. Está bien. ¿Qué es el amor? ¿Por qué solo trae problemas? Juro que jamás amaré a nadie hasta que muera. Dios, eres mi testigo. Pondré mis besos en una caja y los lanzaré al mar. Lo olvidaré. Aceite.
Avísele. Esperaremos aquí. ¿Usted dice que ayer habló con él? ¿Con Sensit? ¿Con él personalmente? Sí, con él personalmente. Nos dará un recorrido por el lugar y luego traeremos a los niños para un picnic. Avísele que estamos esperando. Todo puede ocurrir, pero vamos a ver. Este lugar es grandioso. ¿Cómo lo encontraste? En un minuto verás cómo lo encontré. Dime, ¿me veo bien? ¿Ese es el tal Sensit? Sí. Qué hombre, ¿verdad? Muy bien. Pero no parece gustarle la idea de un picnic. Me dijo, háblales tú, estoy ocupado, y se fue. No quiere un picnic, me dijo que les dijera que el bosque es grande. Hagan su picnic donde quieran. A Sensit no le gusta tener gente por aquí. ¡Qué maleducado! ¡Que se trague su granja! Vámonos, Melek. Oigan, ¿pueden decirme cuándo será el picnic? ¿Puedo ir y ver a los niños? Sería divertido. Está bien. Le avisaremos. Vamos. Para aquí. ¿Y ahora qué? Solo para. Vamos. Vete. Aicha, no hagas tonterías, por Dios. Tranquila, nos vemos. Copa de pasatiempo. ¿Qué? No entiendo. Me dijiste que encontrara otro pasatiempo. Así que lo encontré y me dieron esta copa. Bien, te felicito. Pensarás, es solo una copa. Los chicos ponen rosas en mi camino, me dan anillos de compromiso y tú pones solo una estúpida copa. No he dicho nada. No pongas palabras en mi boca. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué quieres? ¿Qué esperas de mí? ¿Quieres que te lo proponga? Bien, te lo propongo. Nos podemos casar, gran cosa. ¿Pero vivirás esta vida conmigo en todos sus aspectos? ¿Estás dispuesta a compartir conmigo bajo mis condiciones? Bien, te lo propongo. Hasta donde sé, la gente no lo propone así, golpeando el estómago de una persona con un trozo de lata. ¿Quién sabe qué hay dentro de ese casco? ¡No será una cabeza! ¿Buscabas algo? ¡Oh! Ay, me asustaste. Hola. Me dijeron que no querías el picnic. ¿Puedo saber por qué? Simplemente porque no quise. Pero no te haríamos nada malo. Pero tal vez yo podría hacerlo. No entres en mi propiedad.
Hola. Volveré luego. Pensé que te había ido. Plántala si quieres.